Poderes mentales tienen que ser sustituidos con una mente abierta y tolerante, confianza en sí mismo, vivir plenamente el presente, a través de la excelencia, la corrección del error, con la acción, comprendiendo que la vida es lucha y donde no cabe la autoindulgencia, y comprendiendo igualmente que la admiración nos puede llevar a un nuevo nivel físico, mental, emocional y espiritual. Corta ahí. Okay. Espiritual. En espiritual.